En el día de hoy vamos a hablar de la película El espejo de la bruja. Y la sinopsis nos dice: un esposo mata a su esposa y años después ella aparece como fantasma en un espejo. Y por ello ella se va a vengar tanto de su esposo como la nueva esposa de su esposo. Wow. Ya mencioné tantas veces esposo. Ok, esta película está dirigida por Chano Urueta. Creo que así se apellida su. O sea, creo que así es su apellido, Urueta. Es una película mexicana porque yo había mencionado que íbamos a hablar de varias películas mexicanas de terror en este especial. Y esta película está disponible ahorita mismo en Mubi, en Pluto TV y entre otras aplicaciones. No voy a hacer una crítica extensa de esta película porque honestamente aunque me terminó gustando, siento que es una de esas películas que no te da tanta información o para charlar de una manera más explicativa, con ejemplos y demás. Y es que es una de esas películas que dura tan poco, bueno, sí. Dura tan poco, 75 minutos, 1 hora 15 minutos exactos, porque movie es lo que dura. Que no tienes como que tantos ejemplos, que no puedes explayarte demasiado. O sea, hay muchos temas, hay cosas interesantes y demás, pero no me voy a extender demasiado y tampoco voy a hacer como en lo bueno, lo malo, lo gris o lo que sea, sino como que va a ser así lo primero que se me salga de esta opinión y demás. Y es que una de las cosas que realmente me llamó mucho la atención a la película mientras la estaba viendo es que tal cual se siente como si fueran tres historias, o mejor dicho, dos más una historia que sería la misma del inicio, pero la forma como la regresa para el tercer acto pareciese como si fuera otra historia más. Y es que al inicio de la película se siente un poquito como la historia de Rebeca, esa película que dirigió Alfred Hitchcock, en donde vemos todo lo posible, cómo el esposo va a hacer todo lo posible de matar a su esposa, y que en ese aspecto me recordó bastante a Rebeca. Ahí un poquito, o sea, sí me recordó un poquito. Y ya después de ahí, ya con todo lo relacionado con el esposo, o sea, ya el esposo con su nueva esposa y todo lo que le sucede, lo de la piel, porque se incendió y tiene quemaduras y demás, y pues obviamente se arruinó la piel. Me recordó demasiado a la película Eyes Without a Face, no sé cómo la llamaron en español, esta película francesa. Que la neta me gusta mucho. Algún día voy a hablar de esa película. No sé si lo voy a hablar en este especial, pero realmente me gusta mucho esa película. Ahí es donde se siente la segunda mitad. O sea, en esa segunda mitad se siente mucho esa película. Es cuando vemos al marido haciendo todo lo posible de arreglarle la cara, el rostro, la piel. O sea, todo el aspecto bello a su esposa actual en quitarles piezas o partes de cuerpo de difuntas personas, o sea, más específicamente mujeres. Que la neta, cuando nos introduce que este güey es un científico, dije, ah, es por supuesto, lo van a poner como el científico loco que va a hacer esto y demás. Pero la manera como entregan esa historia, ese tributo a Eyes Without a Face, la neta, se me hizo muy bizarro. Y ya cuando comienza el clímax, intenta todo lo posible de regresar al inicio de la película con lo de Rebeca y demás, en ser esta película de fantasmas, algo más gótico y demás, que sí termina de funcionar, pero la forma como lo restablece de nuevo, no sé, o sea, no sé qué pasó en la producción, no sé si es que se estuvieron divirtiendo demasiado y dijeron, no, güey, nos tenemos que regresar a la historia del inicio, y así quedó. O sea, no digo que la estructura de la película estuvo mal en ello, pero realmente se siente como si fueran dos historias más, una historia más, aunque intenta todo lo posible de regresar a la primera historia, pero sí se me hizo algo raro la manera como lo quisieron hacer. Las escenas de terror, cada momento cuando tanto el esposo, la nueva esposa, cuando matan a la esposa, o sea, cuando matan a Elena, o cada momento que Débora, que es esta, si no me equivoco, como mayordoma, no recuerdo exactamente la palabra que intento decir ahorita mismo que mencioné en la película, habla con los espíritus, habla con los demonios, habla con Elena para decirle que se va a vengar y que no sé qué, y que no sé tanto. Digamos que sí termina de funcionar, sí termina generando esa atmósfera spooky. Sí hubo momentos en donde lo personal sí me sentí un poquito, en donde sí sentí unas ñáñaras en algunas secuencias, no digo que durante toda la película, pero aún así siento que hacen un buen trabajo con ello, y más por la época, o sea, la neta, más por la época y más siendo cine mexicano. Y de hecho, hablando de ello, la neta me impresionó bastante al nivel técnico, al nivel de producción. Porque muchas películas viejas del cine mexicano, y no es por ser mamón ni nada ello, pero muchas películas de antaño del cine mexicano no se ven tan bien. O sea, no es por compararla con el cine actual, porque la neta, el cine actual en México muchas veces la producción, la técnica no está tan bien pulida como la anterior. Pero si la terminas comparando con películas del extranjero o ya películas de México más
Ay, güey, o sea, más allá de la producción, más allá de lo técnico, en donde sí lo terminan de armar de la mejor manera, hay películas de antaño que no terminan viéndose tan bien para los estándares de ahorita. Yo sé, es algo muy mamón de mi parte, pero pues es algo que tengo que mencionar. Pero en esta película, la estética gótica, hay momentos que juegan con el expresionismo, con las sombras, con la luz, porque en sí la película está en blanco y negro, cómo juegan con las sombras, cómo hacen estos contrastes, el lugar en donde casi transcurre durante toda la película, se mira bellísimo. Cada decisión, cada armario, las camas, los espejos en sí, que honestamente sí me terminó gustando, pues, o sea, yo la terminé de ver y dije, güey, la producción, la neta, está bien chido y hay algunos aspectos visuales que la neta no sé cómo lo hicieron. O sea, la neta dije, no sé cómo lo hicieron para ese momento en específico, para cuando se estrenó la película. En mí, la película se estrenó en el 62. 61 años después, y hay algunos efectos que honestamente me terminan de sorprender. Y también los actores siento que hicieron una buena chamba casi todos. Hay momentos en donde digamos que la actriz que interpreta a Elena no es como que haya hecho un buen trabajo, o sea, tampoco digamos que haya hecho un pésimo trabajo, pero sí le cuesta, pues, o sea, sí hay momentos en donde sí siento que el director le mencionó a la actriz que interpreta a Elena, güey, haz esto. Y como que no reaccionaba de la mejor manera, como que intentaron todo lo posible de que lo actuara de una manera tan, ¿cómo lo puedes decir? O sea, no tan en tu cara, de una manera más sutil, esa es la palabra, de una manera muy sutil, que no sé, o sea, al menos en mi opinión no fui tan fan. También el tipo que hace de Eduardo, hay momentos que lo actuó muy bien, o sea, la neta, hay momentos que dije, güey, o sea, este güey está transmitiendo todo el miedo que siente porque a lo mejor, si hay fantasmas, porque él no cree por ser un científico y porque cree la ciencia y que no sé qué, que no sé tanto, pero en el momento cuando está viendo cosas paranormales, sí le termina de comprar y en el momento exacto, cuando ya comienza a interpretar a este científico loco, no lo hace de una manera muy caricaturesca, no lo hace en tu cara ni nada de ello, pero lo hace bastante bien. O sea, la neta dije, este compa lo hace bastante bien y es algo que tengo que valorar. Había momentos que el personaje de Sara, o sea, no tanto la actriz, porque siento que la actriz no hizo un mal trabajo, pero hay momentos que el personaje de Sara la sentí muy rara la forma como fue escrita, porque hay momentos en donde está de acuerdo y hay otros momentos que salta así de repente, pero luego regresa al inicio de su punto. Y que no sé qué quede ese tanto. Que no sé, o sea, es uno de esos personajes en donde comprende el por qué Eduardo está haciendo todo esto con lo de los cuerpos, dándole una nueva piel y demás. Pero no sé, o sea, el personaje no se me hizo la gran cosa. Pero la actriz que interpreta a Débora, y dije de Dolores, ¿verdad? Es Débora, Rosita Arenas. La neta hace un muy buen trabajo. Ella es lo mejor que tiene la película. Cada momento que está en escena tiene una presencia bastante manipuladora, enigmática. Cada momento que está hablando con los espíritus, con Elena, hay momentos que confronta a Eduardo, hay otros momentillos que aparecen personajes en la casa que no son, creo que solo sale uno o dos personajes, pero más probablemente uno, exceptuando los personajes principales o los más importantes de la película, en donde le dice, no, es que tienes que hacer esto pues para liberarte de tus pecados, para que no tengas como que esta conciencia mala y demás, y la neta la actriz hace una muy buena chamba, la neta de Legend Cook, o sea, Legend Cook. Leje Cook porque hace un muy buen trabajo ella. También la composición se me hace que está bien. No se me hace como que la gran cosa ni nada de ello, pero termina funcionando bastante bien para lo que necesita la película. Y también la cinematografía se me hizo muy linda. Se me hizo que está muy bien fotografiada. En donde termina explotando demasiado los sets, los ángulos, las tomas, cada momento que juega con las sombras, los contrastes y demás. La neta es un buen trabajo. Y en conclusión, El Espejo de la Bruja es una de esas películas que honestamente me terminaron de gustar. Pero tampoco es la gran cosa, pues, o sea. Siento que es una de esas películas que uno se puede entretener viéndola porque es interesante de ver gracias a las dos historias más una que intenta todo lo posible de regresar a sus raíces. Pero sí tiene sus detalles que honestamente sé que a lo mejor mucha gente no le va a terminar de gustar. Como mencioné, la película está en Movie, está en Pluto TV y entre otras películas. Y yo por eso esta película la voy a dar un 7 de 10. Nos vemos hasta la próxima. No sé cuándo voy a estar en el cuerpo presente, pero nos vemos hasta la próxima.